Lo dijo el crítico Leopoldo Alas Clarín después de leer el entremés de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, El ojito derecho, donde sale a escena un burro porque el argumento gira en torno a un trato entre gitanos. Prefiero El ojito derecho con burro que no habla a muchos dramas con tesis que rebuznan. Quedan así resumidos el genio, la gracia, la sencillez y a veces la ternura de esas pequeñas piezas teatrales llamadas entremeses, sainetes o pasos, de las que ofreceremos una escogida selección en programas sucesivos. Pequeñas joyas de nuestra literatura dramática que recoge los mínimos problemas y el lenguaje de la calle, sin pretensiones de obra grande y sin más ambición que la de entretener al espectador. En cuanto al mérito de estas piececillas, dijo una autoridad de juicio generalmente severo, Pérez de Ayala, que en arte no hay género grande ni chico. Eso es cotizar las obras por la alzada y el peso. Todos los géneros son buenos, menos el aburrido. Pero además, el entremés y el sainete son de abolengo noble, llegando a merecer la predilección de Cervantes. En fin, creemos que el mejor elogio que pueda hacerse de estas pequeñas piezas está en la descripción que de las mismas hicieran Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, quienes resumieron por seguidilla su razón de ser, su presencia, su técnica y su estirpe. Un sainete es un cuadro de caballete. Un lienzo de 10 varas no es un sainete. Ha de ser siempre Fabio, poquita cosa, pero que encante al verla de primorosa. Manojo de geranios o de claveles, panderetas con cintas y cascabeles, cacharros de manises o talavera, capote de oro y raso, gracia torera, rincón lleno de tiestos, plantas y flores, mantón engalanado con 100 colores, marfileño abanico, calada peina o mantilla de blondas, velo de reina, algo brillante, alegre, limpio, risueño, recogido, gracioso, claro, pequeño, que lleve en sí perfumes, sales y soles, de tipos y lugares archiespañoles. Y si en sus sales viertes, desparramadas, algunas lagrimillas, también salada, di para tu capote, miel sobre hojuelas y repica de gozo tus castañuelas. Adiós. Allá va como una palomita. Se quiere comer de la calle y no levanta del suelo, ni tanto así. Hija de mi alma, y qué preciosa es. Si viviera su padre, se le caería la baba mirándola. ¡Ay! La puerca de la vecina se ha parado a darle un beso. A ver si le deja la señal. ¿Otro beso? Bueno, está lo bueno, señora. Sí, hija, sí. Ya se bien en echar a correr. Es que no le gusta que la bese nadie. La tontería de las mujeres cuando somos niñas. ¡Uy! ¡Shalá me tiene! Ay. ¡Oye, Jesús! Por donde pasa mi madre, forma un terremoto. ¡Uy! ¿Esto qué es? ¿Por vos? ¡Ay, no! Menos mal. ¡Oye, Jesús! Me ha puesto la silla. No puedo dejarla sola. Y ahora vamos a coser este vestidito. ¿Esto qué es? ¿Una mancha? ¡Ay, no! ¡Qué descolorido de tanto lavarlo! Ay. ¿Se tarda Juan Manuel? ¿Habrá estado esperando a ver salir a mi niña? Sí, porque le tengo dicho que mientras que la niña esté aquí, que no entre. Porque la niña va a cumplir en agosto 7 años. Pero parece que tiene un viejo en la barriga, según se fija en todo. Juan Manuel es un buen hombre, ¿eh? Y me quiere. Y me hace gracia, esa es la verdad. Pero es tan galán. Es tan sucio el grandísimo condenado. Bueno, mi madre es que se desespera cuando ve que sigo la cosa adelante.
Hija mía, acuérdate de tu marido que era como los chorros del oro. Y mira ahora, este hombre que te pretende, que le teme más al agua que un perro rabioso. No, y eso no. Como Juan Manuel no se corrija, pero yo creo que sí, que se corrige. Prueba va dando de ello, porque sobre ser muy sucio es muy desastrado. Pero en fin, yo creo que el roce conmigo algo de poder. A mí lo que más gracia me hace es lo que se esfuerza el pobrecito en presentarse muy arregladito. Hola, Federico. Hola, Juan Manuel. ¿Qué hay? Aquí estoy haciendo tiempo para cerrar. ¿Para cerrar? Pero si tú tienes siempre abierto, hasta los domingos abre tú, que eso no es cristiano, ¿eh? No. Lo que no es cristiano es tener que darle de comer a 5 criaturas con un puesto de verdura. Pero sí, ya me hago cargo, hombre. Anda, toma, ¿quieres un cigarro? Sí, vamos a echarlo. Toma. Che, hay que ver. ¿Cómo se nota que eres verdulero? Mira que las cosas que lees. Vamos, que tú lees libros serios. Pues mira, aunque no te lo creas, ya he leído 2 veces Don Quijote de la Mancha. Sí, me lo creo. Tratándose de la Mancha, no hay más que verte cómo tiene la americana, fíjate tú. ¿Pero cómo quieres que la traiga? ¿Tú sabes cómo yo vivo? ¿Por qué no te casas de una vez, hombre? Yo, como no sea con Mercedes, no me caso. Y aquella solterona que te mira con tan buenos ojos, ¿quién? ¿Tú sabes? Esa que yo ¿esa digo. ¿Esa que vive ahí atrás? Esa. Esa señorita que ha pasado ya 45 navidades y ninguna noche buena. Bueno. Hasta luego. Ahora, Federico. Tenga suerte, Juan Manuel. Carolita. ¿Vive aquí la mujer más bonita del barrio? ¿Quién pregunta por ella? El hombre más feo de Europa. ¿De Europa nada más? Nada más, mujer. Los chinos son más feos que yo. Pues no. Esa mujer no vive aquí. ¿Qué no vive aquí? Se me figura a mí que yo estoy hablando con ella. ¡Uy! O viene usted malo de la vista o no se ha lavado bien los ojos. Ya estamos con el agua pleito. Me lo he lavado con aguarrá para darle a usted gusto. Jesús, con aguarrá. ¿Es preferible el agua clara? Bueno, déjeme usted entrar un ratito ya que he visto salir a la niña. ¿Entre usted? Ábreme usted la cancela. Si no es preciso. Está mi madre sentada en la puerta de la calle. A ti, si ahí está suelta. Oiga usted. Perdón, usted, quiero decir, vamos, si no muerde. No, señor, no muerde. Pero ándese usted con cuidado. ¿Con quién tengo yo que andar con más cuidado con equilibristas con la hija? Para allá que voy. Que me hace gracia a mí este hombre. Señor, no la tendrá para nadie, pero para mí la tiene. Y luego, como también es viudo y con una niña como yo, es lo que una piensa. Parece que está escrito. Mire usted por dónde. Tanto critica yo a la gente de Sasea y viene el diablo y lo enreda. Ay, bien dice la copla. Nadie diga en este mundo de este agua no de beber, porque el caminito es largo y puede apretar la sed. Hay que ver. ¿Sabe usted lo que me ha dicho su mamadita de usted al entrar? ¿Qué le ha dicho? Que si tengo un paraguas que lo tire. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que así me mojaré siquiera los días que llueve. Ay. Mi madre tiene muy buenos golpes. Sí, la hija también. Pero se conoce que la hija y la madre me han tomado a mí por el aceite, que por no estar con el agua se va para arriba. Ay, ¿no hay nada de eso? No hay nada de eso. Vamos a ver, con imparcialidad, ¿cómo vengo hoy? Hombre, desde aquí mejor que otros días, pero acérquese usted una mejita. ¿Ve usted como siempre se exagera? Mire usted. ¡Ay, Virgen de las Angustias! ¿Qué pasa? Pero usted se fija bien cómo viene por la espalda. ¿Por la espalda no? ¿Qué traigo por la espalda? Todo el yeso de un tabique, ¿eh? Pues tiene usted razón. Hay que ver. Mire usted que están en casa de obra y antes de salir se me ha olvidado refregarme la espalda contra la cama. ¡Ave María! Y de esa forma se cepilla usted, ¿eh? La espalda, sí, señora. Si no me la veo, ¿qué voy a hacer? Venga usted para acá, hombre. Venga usted para acá. Es que tengo... Hay que verse. Mío, de mi alma. ¡Uy, qué suerte! Vaya, por Dios. ¿Ve usted, Mercedes, cómo es usted la mujer que a mí me conviene? ¡Ay, merecía usted que le barearan la americana sin quitársela! ¡Ay, qué más usted cosquilla, Mercedes! ¡Qué más usted cosquilla! Y vaya... ¿Vale una manchita que tiene usted ahí en el hombro? Ah, no, yo del hombro para atrás no respondo, porque como no me veo, ahora lo que es por delante. Por delante no me ve usted hoy ni una. Mire no, usted, ¿verdad? Mire usted. Una, dos, vaya, tres, cuatro, vaya, cinco, vaya, seis, cállese, siete, cállese usted ocho. Ya, hombre. Cállese usted, haga usted el favor, hombre. Mire usted qué grande esto, hombre. Estoy en casa y no me veo ninguna. Salgo al sol, ya me veo dos o tres. Y vengo aquí y plagadito, hay que ver, ¿eh? Sí, ¿verdad? Por las mismas que tenía usted en su casa, tiene usted aquí. Y que así andará ella. Con razón dice mi madre, porque la tiene usted de todos colores, que se prensa un traje de usted y sale un tinte. No, si ya sabemos que la mamadita tiene mucha gracia. ¿Pero qué quiere usted que haga? Un pobre cajista de imprenta como yo metido todo el día en tinta, como los calamares.
y cuidaba por una criatura que no levanta tanto así del suelo y por una cuñada que malas puñaladas le peguen. ¿No va uno a venir aquí como para ponerlo en un escaparate? Y además usted no hace más que criticar. Usted no sabe apreciar. Uno hace un esfuerzo para que usted aprecie y usted no aprecia. Todavía no me ha dicho a mí hoy usted nada de la corbatita que traigo. ¿Qué? ¿De qué corbatita? Qué graciosa. Bueno, mire usted, hay días que al salir de casa debía uno pisar una cáscara de melón y estrellarse contra el suelo. Mire usted dónde tengo la corbatita. ¿Qué más da? ¿Pero no le gusta a usted? Hombre, paliñarla no está más. ¿Paliñarla? ¿No le gusta a usted la corbata? Como escarola, sí. Ah, como escarola, pues se ha acabado. ¿Pero qué va usted a hacer con ella? ¡Tirarla! Yo sé que el primero que se la encuentre y se la ponga se luce, pero a usted no le gusta y a mí me basta. A la calle. ¿Pero piensa usted tirar todo lo que a mí no me agrade? Ni más ni menos. Pues entonces, suba usted arriba y se tira por el balcón. No me diga usted eso ni en broma, Mercedes. ¿Pero cómo le voy a hacer caso a un hombre que cada día que pasa está más desastrado y más sucio? No, que cada día que pasa voy a estar más limpio. ¿Qué tiene usted una cosa? Pero mire usted, si son las estatuas, que son estatuas, y le salen jaramagos. Es decir, que usted, hasta que no le salgan jaramagos, no está contento. Yo no estaré contento mientras usted no se decida a quererme. Por largo le va. El hombre que a mí me lleve de nuevo a la iglesia ha de hallarse en el agua tan a gusto como a la vera mía. Oye usted una pregunta, Mercedes. ¿Su difunto de usted era un sarmonete? Mi difunto era un hombre que daba gloria mirarlo. Limpio, colorado, escamondado. Y envuelto en harina. Que parece que lo estoy viendo en el escaparate de una freiduría. O se calla usted o vamos a tener un disgusto serio, ¿eh? No, no tome usted así, Mercedes. Mire usted, el mismo respeto que usted le tiene a su difunto se lo tengo yo. Y si ahora se quiere usted desquitar, se mete usted con mi difunta, que yo la acompaño. Sí, que creo que era palavío. Sí, como para vivir con usted era. Una mujer de su casa, muy concertadita. Sí. A mí me han contado que algunas veces se encontraba usted las botas en el aparador. Eso no es verdad, es una calumnia. Lo que sí me encontré algunas veces la sopera encima de la cama, eso sí. Oye usted, ¿y la hermana de ella, su cuñado usted, es lo mismo? No señora, que va, es peor. A mí me han dicho que le da por la iglesia, ¿no? Demasiado, yo creo que parará en un convento. ¿Que parará? Sí, he dicho parará, ahí no hay errata, he dicho parará. Pues vaya una diversión de familia. Por eso busco otra, Mercedes. Porque cada día que pasa me acuerdo más de mi hija, que necesita quien la cuide y quien la acompañe. Y me acuerdo de mí, que estoy más solo que un sereno. Más solo que un sereno. Tenga usted cuidado con la agujita esa, no se la vaya usted a pinchar. No, señor, no me pincho, ¿no? ¿Hay algodón? No hay algodón. Pues algo hay. Algo sí, pero algodón no. Bueno, siga usted con lo que iba diciendo. No, que lo que iba diciendo, que yo no vivo más que para este ratito que paso con usted. Que me tiene usted que me van a echar de la imprenta. Porque desde que la conozco, lo pongo todo con admiraciones, hasta las preguntas que me tiene usted. Que ni como, ni duermo, ni... Oye usted, ¿cómo es la coplilla esa que dice, ni como, ni duermo, niña? Sí, ni como, ni duermo, niña, desde que la conocí. No, pero así no canta, mujer. No, hombre, yo no sé cantar. ¿Qué sí, mujer? ¿Qué me la ha cantado usted otra vez? Oiga, sí, cántelo usted. Hombre, qué vergüenza. Cántelo usted, ¿cómo es? Un fandanguillo, ¿eh? Dice, ni como, ni duermo, niña. ¡Ole! Sí, señor. Ay, pero ¿qué hace usted eso, puerco? ¿Va usted a tirar cigarro al suelo? Ay, perdón usted, Mercedes, que no me he dado cuenta. Vaya por Dios. Cójalo usted, hombre, coja usted eso sí, ahí. Sí, señora. ¿Pero qué va usted a hacer? ¿Se lo va a guardar? ¿Eh? ¿Qué quiere usted que haga? Me lo voy a comer. Ay, tíralo usted a la calle, hombre. Tíralo usted a la calle. Sí, señora. Vamos. Sí, mañana señora. Mismo compro un cenicero. Mercedes. ¿Qué? ¿Su difunto de usted fumaba? No, señor. Mi difunta sí. Ni como ni duermo, niña. Ay, por Dios, cállese usted. ¡Oh, qué oído! Si es más malo que el mío. Sí que es malo, sí, sí que es malo, sí. Ay, qué hombre. Con que ni come ni duerme desde que la conoció, ¿no? ¿Y por quién va eso, Manuel? Ay, ¿que por quién va eso? ¿Querrá usted que le regale el oído? Ay, no, señor, no. El oído no lo quiero ni regalado. Quédese usted con él. Hola, y que tiene usted gracia para poner un puesto. Ay, pero ¿qué hace usted eso, guarro? ¿Pero se atreve usted a coger esta mano mía con esa suya? Es verdad, perdón usted, que es que la de usted está más limpia. Mañana me compro unos guantes. Mañana se las lava usted con agua y jabón.
que por algo se empieza. Mañana y pasado y todos los días yo no haré sino lo que usted quiera. Imitaré a mi hija en todo, que me tiene chaladillo con la de usted. ¿Sí? Ay, es verdad, que como estos días no he venido, no se lo he contado a usted. Usted sabe que la tengo puesta en la misma academia. Sí. Bueno, pues está mi chiquilla que se ha enamorado de la de usted. Y no estrena unos zapatos, unos calcetines, un babi, lo que sea, que no venga mi Juanita y me diga, papá, la niña de las trenzas rubias se ha comprado esto y lo otro y lo demás allá. Cómpramelo tú a mí, ¿y yo qué voy a hacer? Ay, Angelito. Sino comprárselo. Mire usted, está la chiquilla, que es un cálculo de usted. Ni que fueran gemelas. Ay, vamos. Mira, tiene usted que traer un día para que yo la conozca. Pues no la voy a traer si va usted a ser su madre. Ay. Y mire usted, lo más grande de todo esto es... ¡Papá! ¿Está aquí mi papá? ¿Quién es tu papá, niña? Este. ¿Este? Sí, señora. Papá, que tu compadre Arturo está en casa esperándote. Está en casa esperándome, ¿verdad? Y no le ha cogido el autobús ni nada, ¿no? Ay, sinvergüenza, granujo, charrán, embustero. Venga usted aquí, que le saque los ojos. Los ojos no, Mercedes. ¿Con qué le voy a mirar yo a usted luego? A mí no tiene usted que mirarme más en su vida, so cara de mico. ¿Con qué estará el carco, verdad? ¿Con qué estará el remedio de mi niña? Váyase usted de aquí, si no quiere usted morir en mis manos. Tropalón, mal hombre. Y dice usted que me quiere a mí y tiene usted a su hija de esta manera. Pero si estoy por llamar a un municipal para que se lo lleve usted a la cárcel. No hable usted. No se defienda usted, que es peor. Pero si esto es un crimen. Pero si esto es una infamia. Si, pero si no paga usted ni frito. Pero usted no ve que le quita salud. Que le quita alegría. Que le quita cariño de todo lo que la quiera mirar. Porque no tiene un sitio donde darle un beso. Y es bonita la pobre. Que da más lástima todavía. Váyase usted de aquí, váyase usted de aquí, que hasta ahora mismo no me he dado yo cuenta de los rete sucios, los rete puercos, los rete feos, los rete malos y los rete antipáticos que es usted. Mercedes, no siga usted por ahí, que me va usted a hacer llorar y no traigo pañuelo. Que se vaya usted, hombre, y no pase usted por mi casa como no sea en carnaval, para que yo no lo conozca. Mercedes. Que se vaya usted de aquí, hombre. Bueno, anda, hija. Vamos. Ah, no, vamos. Esta se queda aquí. ¿Cómo que se queda aquí? Sí, que se queda aquí. ¿Pero qué va usted a hacer con ella? A ponerla como su madre la parió. A echarle encima todo el agua que le hace falta al padre. A fregarla. A ponerle el cuerpecito como una rosa. A vestirla luego con ropita limpia de mi niña. A calzarla. A peinarla. Y a darle después cuatro besos muy apretados. Y mandársela a usted. Para que sepa lo que es un carco de mi carne. Con la condición de que no se acerque usted a ella. Hasta que no esté bien limpio. Que ya lleva usted penitencia. Mercedes. Dios le pague a usted lo que va usted a hacer conmigo. Cuando usted quiera, hace lo mismo con el padre, ¿eh? ¿A la calle? Sí, señora. Y ya sabe usted cómo a mí me gusta la gente. Ya lo sé. Y bien merecido que tengo este bochorno y esta vergüenza. Ya no vuelvo yo aquí hasta que no me saque brillo. Ya se puede usted comprar unas gafas de sol para cuando vuelva a verme no le lastime la vista. Y luego nos casamos y nos vamos a pasar a luna de miel a la orilla del río. Y allí me tira usted una piedra y yo me tiro a por ella y la saco en la boca. Sí, señora. Porque yo estoy convencido de que como yo no me vuelva perro de agua, usted a mí no me va a querer nunca. Adiós, Mercedes. ¿A la calle? Sí, señora. Y tú no te asustes, hija mía, que yo tengo una niña como tú y quiero que te parezca a ella para darle una lesión a tu padre, que es un grandísimo embustero. Anda, pasa allí dentro que yo ahora te llevaré. Mercedes. Mercedes. ¿Qué hay? ¿Sabe usted lo que me ha dicho su mamadita de usted al salir? ¿Qué le ha dicho? Que por la mañana temprano pasa el camión de la basura. Por si llevaba poco. Maldita sea mi estampa. Ay, si de esta no se enmienda, es hombre al agua. Que es lo que yo quería. Es para el cuerpo y para la cara el agua clara, un tesoro del que siempre se avara. Dios bendiga el agua clara. ¡Vivan los chorros del oro! Thank you.
Se quejará. Me he echado encima el equipaje entero. Sobre todo, sus cosas. Se va a reír. Se va a reír cuando me vea. Se va a reír. Cuando me vea, se va a reír. Se va a reír. Ahí viene ya. Se va a reír. Ay, lo que los quiero yo. Lo que me quiere. Lo que nos queremos. Mucho nos queremos. Nos queremos mucho. Somos un matrimonio que nos queremos. Nada tiene que ver que de cuando en cuando haya entre nosotros cosillas, disgustillos, cuestioncillas. Todos los días merengue, no puede ser. Pero nos queremos. Y en esta fecha es cuando se ve. En esta fecha. El día más bonito del año para nosotros. Más que el Corpus relumbra. Ay, 7 años ya. Mira que 7 años, María Luisa. Pues después de todo, poco nos hemos peleado nosotros para 7 años. El anillo, el reloj, la pulsera, qué tronados estábamos entonces. Los pendientes, la cadena, el mantón. Y lo que venga hoy, ¿qué me traerá? ¿Qué me traerá? ¿Qué se le habrá ocurrido? Ay, ahí viene ya, pronto voy a saberlo. No se puede fiar ni de su sombra. Maldito sea el demonio. Voy a jefe queriéndome también aguarme la fiesta. pero estabas ahí. Digo, ¿y cómo te has puesto? ¿Vamos a la feria? Ya sabía yo que te ibas a reír. ¿Vamos a la feria? El día no es para menos. Pero la feria estoy en casa, ¿no es verdad? ¿Y tan verdad? Mira, fíjate lo que llevo encima, ¿eh? Y acuérdate del cómo y del cuándo. Del antes y del después. Mira, el anillo del primero. La pulsera del segundo, el reloj del tercero, los pendientes del cuarto, la cadena del quinto, el mantón del sexto. Y ahora usted dirá, don Rogelio Palma, usted dirá. Don Rogelio Palma lleva una mañanita. ¿Qué? Nada, es jefe que no sabe ponerse las cosas. Trabaja uno como un negro todo el año. Le acredita la relojería que hoy aquí es la que más se busca. Y me discute la libertad de un día como este. ¿Es de veras? ¿Cómo te lo digo? Ah, y de lo otro, ahora hablaremos. A este se lo ha olvidado. Se lo ha olvidado. Hasta que no me ha visto compuesta, no se ha dado cuenta del día que es hoy. Se lo ha olvidado. Ay, que se lo ha olvidado. Ay, qué desengaño, señor, si se lo ha olvidado. Y se lo ha olvidado, ¿eh? Ya lo creo que se lo ha olvidado. Se lo noté en la cara. Él se echó a reír. Pero de la sorpresa, se lo ha olvidado. Se lo ha olvidado. A este se lo ha olvidado. Ya lo creo que se lo ha olvidado. Se lo ha olvidado. Pues verá lo que iba a decirte, María Luisa. A ver.
Por si era poco el torozón que me he llevado con el jefe, salí de allí. Bueno, hace unos cuantos días pasé por casa de Manolito Sánchez, el platero, y me enseñó un collar que tenía de oportunidad, de corales, muy bonito, una lajilla fina. Me enteré de cómo se llamaba, ¿tú me comprendes? Por si estaba o no estaba a mi alcance. ¿Y no estaba? Sí que estaba, mujer, sí. Y como se acercaba el día de hoy, lo dejé apartado para tu persona. ¿No llevaba dinero encima? No es eso, Manolo me lo hubiera fiado. Es que había que componerle el brochecillo. ¡Qué casualidad! Y llego hoy a recogerlo para traértelo. ¿Y había esta noche ladrón en casa de Manolo? No había ladrones, mujer. Sí, sí, había ladrones, y lo dice el periódico. La prueba es que se han llevado mi collar. Entérate, mujer, no empecemos ya la madeja, ¿eh? ¿Ha tomado Manolo un dependiente nuevo? ¿Un dependiente nuevo? Sí, un hijo de un compadre suyo. Y sin saber, chiquillo, que el collar estaba vendido por Manolo, la palabra con la marquesa de San Roque. ¡Carambi! No, no, sin carambi. Sin carambi, ¿eh? Pues hijo, con decirle a la marquesa que el collar estaba vendido. Pues de eso se trata, pero es menester ir por sus pasos. La marquesa es una señora muy caprichosa y además favorece mucho a Manolo. Claro. El hombre poteme disgustarlo, con razón. De todas formas, va a ver si consigue... No consigue. ¿O sí lo consigue? No, no lo consigue. El collar no viene a esta casa. ¿O sí viene? Que no viene, que no viene. Tú no le des más vuelta que el collar no viene a esta casa. Y menos hoy, que es cuando tenía que haber venido. Que no viene, que no viene. Que el collar no viene, vamos. Que no viene, que no viene. El collar no viene. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Que no había en la tienda ni una lajilla fina de filigrana de plata? Había en la tienda muchas cosas. Pero como lo del collar todavía no está resuelto... ¡Qué risa! Ah, pero es que duda de lo que te digo. ¿Es que cree quizá que se me ha pasado la fecha de hoy? A la vista está, por mucho que tú lo compongas. María Luisa... Un desengaño así me esperaba, Rogelio. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Le parece a usted? Después de la mañana que llevo este postre. Mira, ahora mismo va a venir conmigo a la platería para convencerte de la verdad. ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo a la platería? Tú no me conoces, Rogelio. ¿Para qué? ¿Para que se me tome a mí por una mujer de esas exigentes que traen a los hombres de cabeza? No, hijo mío, yo no me muevo de mi casa. Para otra vez tengo un poquito más de memoria. Con un dedá que me hubieras traído me hubiera dejado tan contenta. No hacían falta tantos collares. Un dedá a tiempo me hubiera bastado. Un dedá, un simple dedá. Nada más que un dedá. Pero, amigo, cuando las cosas se van del pensamiento, luego no se arreglan tan fácilmente. Y ahora quieres tú llevarme a la platería. ¡Qué disparate! ¿Cómo que te iba a faltar a ti un guiño para prevenir a Manolo? No, hijo mío, no. Yo no hago esos papeles. Ni soy yo tampoco como la vecina de al lado. Que sacude los vestidos nuevos al barcón para que se le caiga la etiqueta del precio y vea a la gente los rumbosos que es su marido. No, hijo mío, no. Yo no hago esos papeles. La hija de mi madre no le da dos cuartos al pregonero. ¡Ay, Virgen de los Reyes! ¡Qué desengaño más cruel! ¡Vete! ¡Vete a la calle! ¡Vete a la calle si es que tienes prisa! Y si es que hay alguien que te interese más que yo, ¡vete! ¡Vete a la calle! Yo me quedo aquí en mi casa, solita. Bueno, solita no, con mis lágrimas. Llorando, como nos toca siempre a las pobres mujeres. Ay, las lágrimas acompañan mucho. Eso no lo sabe ningún hombre. Pero vas a llorar, criatura. Mírame bien y párate un poco. ¿Tengo yo la culpa de nada de esto? ¿Es para llorar la cosa? Ay, es verdad, que la cosa no es para llorar, es para reír. Ay, qué gracia tiene, ay, qué gracia, que a mi marido se le ha olvidado que hace 7 años que nos casamos. Ay, qué gracia. Eso no se me olvida a mí tan fácil. ¿Qué me quieres decir? Que no se me olvida tan fácil, lo que te he dicho. ¿Qué pasa? ¿Que te has arrepentido quizá del matrimonio? ¿Te pesa? Pobrecito Martí. Claro, te ha tocado una mujer que es una loca, chimbosa, callejera. Todos los días de tienda en tienda, de corro en corro, que no está nunca en casa. Tú todos los días tomas pegado el garbanzo, pegado el arroz, pegado el chocolate. Llevas los pantalones con zarpa, los puños con fleco, el sombrero con polvo, los calcetines con uvitas. ¡Ay, desgracia que hay en este mundo! La zapatilla que le ha tocado. Sigue, hija, sigue, sigue. Pues claro que sigo, no debes seguir. Y tanto que sigo, pues claro que sigo. Que menos que va a procurarse una que esté desahogo. ¡Claro que sigo! ¡Vaya si sigo! Pues sigue, hija, sigue, sigue. Natura que sigo. ¡Vaya! Ya lo creo que sigo. ¡Ay! Me lo dijo mi madre. Mire usted que me lo dijo mi madre. La de veces que me lo dijo mi madre. Pobrecita, no se cansaba de decírmelo. Me lo dijo mi madre. Mire usted que me lo dijo veces. Me lo dijo mi madre, me lo dijo mi madre. Mi madre me lo dijo. Acaba de una vez la copla.
¿Qué fue lo que te dijo tu madre? Que me casaba con un embustero. Bien sabe Dios que no lo soy. Pobrecita, si levantara la cabeza. Era lo único que me faltaba hoy. Mira, Rogelio, pa' hablar tú de mi madre, pa' hablar tú de mi madre, te enjuagas la boca, ¿lo oyes? Te enjuagas la boca. Cuidadito, ¿eh? Te enjuagas la boca pa' hablar de mi madre. Te enjuagas la boca, te enjuagas la boca. ¿Qué estás haciendo? Enjuagarme la boca. Porque voy a tener que seguir hablando de tu madre y puede que de tu padre. ¡Rogelio! María Luisa. Mira, ahora, ojo con lo que dice. Porque pa' hablar tú de mi padre... ¿Qué enjuagatorio va a hacer falta? Pa' hablar tú de mi padre, te tienes que vestir de limpio. Pues hasta el domingo no me toca. Pues te espera el domingo pa' hablar de... Mi padre es sagrado. ¡Ojo con lo que dice! Mi padre es sagrado. Y dejemos ya a la familia. Sí, que bastante hay contigo. Ay, si me valiera la media vuelta y dejarte solo. ¡Qué a gustito iba a dormir yo aquella noche! ¡Qué a gustito! Sin tropezar con nadie a rebullirme. ¡Qué a gustito! Pero en eso descansas tú. En que desciendo de buena cepa. En que no he de dar campana ninguna. En que soy trigo limpio. ¿Por qué no te casaste con aquella primera novia, precioso? Manolita Sancajo. Esa era la que a ti te tocaba. ¡Qué dolor de equivocación! ¡Qué perla de mujer para este hombre! Ay, Dios lo quiso. Sería mi suerte. ¿Y la mía? ¿Y la tuya también? La tuya también. Ah. También la tuya. Lo puedes decir muy harto. La tuya también. ¿O tú te crees que tú no has tenido suerte al tropezar conmigo? El gordo me ha tocado. Por supuesto. Que tanto va el cántaro a la fuente. Las mujeres buenas también nos cansamos. También nos cansamos las mujeres buenas. También nos cansamos. Y la cuestecita abajo es agradable y resbala. Tiene jabón la cuestecita, resbala la cuestecita. Tiene jabón. Y a nadie hay que pedirle milagro. Somos de carne y hueso. Y una mujer desengañada y aburrida dispone de muchas horas para pensar en cosas malas. Y el pensamiento es libre. El pensamiento no reconoce, vaya da. Y una compara. Sin querer, pero una compara. Se le viene la idea, compara. Y compara una. Pasa a la vera de una, un hombre guapo y una compara. Sin querer, pero compara una. Y el hombre le dice a una fineza y una le da oído. ¿A qué mujer le desagrada una fineza? Y sin querer, se acuerda una del puerco espín que tiene una en su casa. Se acuerda una sin querer. Se acuerda una sin querer, pero se acuerda. Se acuerda una. Mira, yo no soy ventanera, ni nunca lo he sido. Y el otro día estaba en la ventana que da al callejón, porque no soy mora tampoco, y me gusta que me dé el aire de cuando en cuando. Pues acertó pasar por allí Clavija Arcillero, que no puedo negar que me hace gracia. Clavija es un hombre que a mí me hace gracia Clavija. Escuchar a un hombre que a una le hace gracia no es ningún delito. Un delito no es. A nadie se le falta con eso. Le gusta un hombre y una le da oído. Un delito no es. Ay, pero por ahí se empieza el plato de dulce. Se mete el dedo y se chupa. Y si una tuviera con quién distraerse. Pero ¿qué va a hacer una si su marido la abandona? Una mujer sin hijo, por muy santa que sea, en una hora de aburrimiento, mete el dedo en el plato de dulce. ¿Y qué va a hacer una si no tiene hijos, si su marido la abandona y no tiene hijos? ¿Qué va a hacer una? Ay, si yo tuviera hijos con quien consolarme de mis penas, aunque fueran feos, aunque fueran malos, aunque fueran feos, aunque se parecieran a... Ay, pero se ha ido. Ay, qué insolencia, qué descaro. Ah, no, por lo de los hijos, ¿me lo oye? Ya lo creo que me lo oye. ¿Me lo oye? Sí, sí. Si yo tuviera hijos, sería otra cosa. Ya podías estar 2 meses sin verme. ¿A mí qué? Para eso estaba conmigo mis hijos. Pero para tener hijos hace falta cariño, mucho cariño. Y tú no sabes de eso. No, no te tapes las orejas, que me tienes que escuchar. Tú no sabes de eso. Tú nunca me has querido de veras. Nunca, nunca, nunca me has querido. De veras no me has querido nunca, nunca. También me lo dijo mi madre, también me lo dijo. También me lo dijo mi madre, también me lo dijo. ¡Me lo dijo! Ay, no, María Luisa, no te cases con ese hombre. Que ese hombre no te quiere. También, también me lo dijo mi madre. ¿Y por qué no me lo dijo a mí? ¡A mí! Lo tenía que haber dicho.
¡Ay, qué pena más grande! ¡Ay, qué desengaño, señor! Mi marido me huye y en un día tan señalado soy la mujer más desgraciada del mundo. ¡Ay! 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 María Luisa. María Luisa. ¿No quiere que te hable? No. ¿Ni que te lea? ¿Tampoco? Es que acaba de llegar esta cartita. Es de Manolito el Platero. Sí, hija, sí. De Manolito el Platero. Hay providencia. Dios, que es varón y se condolece algunas veces de su semejante. Claro, como está soltero. Bueno, pues vamos con la cartita. Si no la quieres escuchar, puedes irte. O asomarte a la ventana por si pasa Clavija, que es tan gracioso. Clavija es tan gracioso. Bueno, vamos con la cartita. Querido Rogelio, la señora marquesa de San Roque no tiene... No tiene rabo. No, hija, no. No tiene inconveniente ninguno en cambiar collarito de corales por otra chuchería. Cada vez me hace más daño el tabaco. De manera que esta misma tarde lo tendrá usted en su casa con el broche compuesto. Con el broche compuesto. Que María Luisa lo disfrute en salud y que usted lo vea. Su amigo Manolo. Rogelio. María Luisa. Rogelio de mi alma. Hombre, gracias a Dios. Pero a ti te lo dijo tu madre. Tu madre te lo dijo. Te lo dijo tu madre te lo dijo. Tu madre, que te casaba con un embustero. Rogelio de mi alma, no seas vengativo. Tú nunca lo has sido. Es el cariño que te tengo, que a veces me ciega. Sí, te ciega. Me ciega. Como que tú no has visto el guiño que le he hecho yo desde aquí al platero para que escriba la cartita. Anda, Rogelio, no seas vengativo. Anda, venga, no seas vengativo. Perdóname. Anda, perdóname. Perdóname, Rogelio. Me perdona, ¿verdad? ¿Verdad que me perdona? Me perdona. Tú me perdona. ¿Me perdona? Ay, pobrecito. La de disparate que te enjaretao. Porque mira que te enjaretao disparate. Y con qué karma me escuchaba. La experiencia. La experiencia, ¿verdad? Las mujeres tenemos la culpa de todo lo malo que hagan con nosotros los hombres. Tenemos la culpa las mujeres. La tenemos, tenemos la culpa. Los precipitamos, los trastornamos, los embrujamos. Eso es, ni más ni menos. Dicen que hay un cuartito de hora en que la que más mira, menos ve. La más firme se hace de cera y la más amarga de caramelo. El cuartito de hora famoso, pero en cambio de ese... Hay otro cuartito de hora, y eso te lo dice a ti un relojero experimentado, en que la mujer más buena se vuelve un demonio. Ni ve, ni oye, ni entiende nada, ni entonces, ni comprende más que lo que se le mete entre ceja y ceja. Sabe que es mujer, sabe lo que vale para el hombre, sabe que el hombre no va a matarla, y aprieta los tornillos con toda su fuerza. Insulta, mortifica, inventa cosas imposibles, pide el sol, pide la luna... Pide las estrellas de rabo. En fin, ¿qué voy a contarte yo a ti que tú no sepas? Pues bueno, el hombre que, como este cura, deja pasar ese cuartito de hora callado, como en misa, como una penitencia, o como deja pasar una nube que trae pedrisco, ese ha hecho su suerte y siempre recoge su premio. El que no tiene aguante y discute, ese sabe Dios dónde vaya a parar. Porque a las mujeres que se le casó siempre, menos en ese cuartito de hora. Con que dale gracias a Dios
de que en vez de marido está deparado un termo que conserva siempre en su interior a la temperatura que le conviene. Por la gloria de mi madre Rogelio, que este va a ser mi último cuartito de hora. ¿De esa clase? Claro, los cambiaré por los de la otra. Ay, perdóname, bueno, todos los desatinos que te he dicho, ¿eh? Perdónamelo todo, 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 todos ellos. Perdónamelo. Ya están todos perdonados. Pero todos ellos, ¿eh? Todos ellos. Que tú comprenderás que a mi clavija no me hace gracia. Ni a ti ni a nadie. Clavija no me hace gracia. A mí clavija no me hace gracia, te lo juro. A ti no te hace gracia a nadie, nada más que yo. Esa es la verdad más grande que has dicho en toda la mañana. ¡Ay, qué contenta estoy con mi Rogelio! ¡Qué contenta estoy! Oye, también después de una pelea... hay un cuartito de hora bueno. En que el cariño saborea... la miel que sale del veneno. Thank you.
Venga, Rebeca, que ya hemos llegado. ¡Hala! ¡Ah, qué bien! Vuelvo a tú. Queda ahí. A ver, a ver. 2000 beata. Leandra, 2000 pesetas. Fenómeno. Gracias. Buena. Hey. Rebeca, 2000 pesetas, 2000, que luego te chiva. Hey. Bueno, se conoce que mi mujer tiene la barriga llena. Ojo. La una del día y sin aparecer con el almuerzo. Ay, maldita sea la hora en que un cochero se casó. Así cayera un rayo en mi casa y la partiera primero a ella y después a mi cuñado y luego a mi cuñada. Y si sobraba una mijita para los niños, no se perdía gran cosa. Y no, cómo me tiene la familia. Hombre, me alegraré que aquel caballero me quiera alquilar por hora. Que como no lleve dos huevos fritos en la cartera, lo va a llevar su padre. Vaya, hombre, pasa de largo. Me perdona la vida. Y me almuerzo sin aparecer. Ay, ¿habrá cogido a mi mujer en un autobús? ¿La habrá caído encima una teja? ¿La habrá...? Bueno, no, no quiero formar castillos en el aire. Dios guarde usted, señor Clemente. Hola. ¿Qué? ¿Está usted bueno? Sí, bueno estoy. Ya sé que la familia está buena. La familia sí. Buena está la familia. ¿Qué le pasa a usted, señor Clemente? Malas digestiones que hace uno. Sí, ¿verdad? Oiga, lo mismo tengo yo a mi madre. ¿Por qué no se toma usted un vasito de cerveza antes de las comidas? Para abrir el apetito, ¿eh? La madre que te parió, pero si lo que estoy es desmayado. Ay, siempre con buen humor. Siempre. Santa Lucía te conserve la vista. Pues yo, que pasaba por aquí, y como lo vi a usted desocupado, y hace 3 o 4 días que quiero hablarle de un asuntillo. ¿Un asuntillo tú? Puede usted calculárselo. En el taller me han subido el jornal, y Jesús y yo, pues, habíamos pensado formalizar lo nuestro. ¿Dónde he puesto yo el látigo, hombre? ¿Dónde he puesto yo el látigo? ¿Y para qué quiere usted el látigo? Para crujértelo encima y que salgas corriendo hasta que te rompa los tacones. Y no con el niño. ¿Pero tú qué estás creyendo, hombre? ¿Que porque te dejo hablar con mi niña, porque se me caen los pantalones de vuelo, voy a consentir que te la lleve como yo me llevé a mi mujer? Vamos, quita ya, hombre, quita ya. Vale mi niña como 7 veces más que su madre y vales tú como 70 veces menos que yo. Pero, señor Clemente... No, señor, no. Que calle, hombre, que te calle, que todavía no ganas tú ni para costear a mi niña el jabón que gasta. Pero no hay de usted que me han subido nada. Me alegro, compro una mercancía para los ahorros. No necesitaba yo en mi casa más que un nieto con la cara de tu madre. Oiga, con mi madre no se tiene usted que meter, ¿eh? Pues no la saque a la calle más que en carnaval. O se calle usted o vamos a tener un disgusto. O te callas tú o te salto un ojo. ¿A mí? A ti, sí, a ti. Si no, miraré a quién es usted. Pero esto es asesinarlo a uno, señor Clemente. Yo le diré a Jesús a lo que ha pasado. Pues ve que se lo diga yo primero. ¿Cómo le toca usted el pelo de la ropa? ¿Qué? ¿Que qué? Sí, que qué, qué. Que nada, hombre, que nada. Le vale usted. Le vale usted. Quédese usted con Dios, hombre, que no quiero perderme. Vamos, hombre. Como si vais a tirar al río. ¿A mí qué? Maldita sea. Pues no se quiere casar con mi niña porque le han subido la miseria de jornada que tiene. Vamos, hombre, como no saca ahora se lo pagan en la azotea. ¡Ay! Le digo a usted que hoy estaba yo necesitando un barreno. Vamos, hombre, menos más. ¿Qué? ¿Se ha parado el reloj de la plaza? ¿Y tu madre? ¿Cómo es que no ha venido tu madre hoy? ¿Tenés ganas de darle una sopita a tu madre? Yo le diré a usted lo que ha pasado. No me digan nada, si no quiere que de un guantazo usted estropee la cara. ¿Usted cree que está bonito que el cabeza de familia lleva aquí una hora renegando de la familia, del cabeza y de la comadre que lo trajo al mundo? Pero padre, si no me deja usted que le explique. Como que estoy yo ahora para escuchar, disculpita con el hambre que tengo. Vamos, hombre. Ay. Está para eso ya, que no falta más si lo que traje se va a calar con tomate, que siempre me hace daño. Ay, ¿a qué estaría ese pueblo de tu madre en el mapa cuando yo era soltero? ¿Qué delito habréis cometido? Para tropezar con una mujer que es una ruina. Una mujer bruta, una mujer fea, una mujer puerca. ¿También puerca, padre? ¡Puerca, Enrique, te puerca! Se lava con saliva como los gatos.
Vamos, vamos, siéntese usted aquí como usted. Que mientras como usted no hablará lo que no es preciso. No, si no le tiene ni siquiera derecho al pataleo, hombre. ¿Quieres usted quitar días al aire, al sol, al agua y a los rayos encendidos que quieran caer? Porque hay días que caen hasta municipales de cabeza y luego vaya usted a su casa y encuentre usted a su mujer con las greñas colgando, la cara sucia. Ay, y a su cuñado, maldita sea su casta, borracho perdido jugando a las cartas, y a su cuñado chuleando con las vecinas. Y tú saldando con las hambreras de tu novio. ¿Hambrera? ¡Hambrera! Se lo he dicho a él y te lo digo a ti, hace 5 minutos. Ay, pero hasta aquí ya. Aquí ha estado, sí, aquí ha estado. Por lo visto se habéis dado cita, ¿eh? ¿Y de qué han hablado ustedes? De casi nada, porque no se lo he consentido. ¿De verdad, padre? No, qué broma. Que trabaje y gane los cuartos, aunque sea enseñando a su madre a duro. Y luego, si viene a hablarme de ti, puede ser que yo no le rompa una espinilla. Pero mientras eso no suceda, ¿qué es hinojo? Voy a hablar con él de casamiento. Échame vino, anda. Y no me hagas puchero, que es peor. Ay. ¿Esta tortilla la ha hecho tu madre? Como siempre. No me hagas puchero, que espero, te digo. Y para que veas que soy justo, reconozco que la tortilla está buena. Una cosa es que yo lo trague a mi mujer y otra cosa es que me trague la tortilla. Ay. El vino no es el mismo. No, señor, que es otro. ¿Mejor? Mejor, 10 pesetas más caro. ¿Y a qué viene este lujo? Sí, todo eso es lo que yo venía a usted a explicarle. Lo que pasa es que cuando se pone usted de esta manera, lo mejor que hay que hacer es callarse. Sí, ¿pero qué es lo que ha pasado? Vamos a ver. Una, Catito Julián le ha tocado un dinerillo en la lotería. ¿A mi cuñado? Sí, en el décimo que se encontró el otro día en la calle. Ah, es que hay casualidad, hombre. Todos los granujas tienen suerte. Idea salió darle usted una sorpresa. Comprarle mejor vino y traerle menudo, que sabe que a usted le gusta. Ah, pero me trae menudo. Sí, señor, ahí dentro está. Ay. Madre lo ha guisado. Ay. Está más bueno. Sí. Y por eso ha sido el venir más tarde. Ha sido por eso, ¿no? Ay, sí. Sí que huele a gloria, ¿eh? Ay, como que tu madre puede guisar en el Palacio de los Reyes de Madrid. Las cosas son las cosas y está dicho, ¿eh? Mira, en Madrid le dicen a esto callo, ¿eh? ¿Qué cosa? Mira, échame un vasito de vino que le voy a hacer la cama. ¡Ay! ¡Ojo! Toma usted. ¡Ay! Pobrecillo mi cuñado. Ahí tiene un hombre. Que será todo lo que sea, ¿eh? Pero que no le falta corazón y sabe ser agradecido. Claro, él no puede olvidar que lo recogí de la calle a él y a su hermana. Y compartir con ellos el pedazo de pan que gano para ustedes. Eso, un hombre de bien no lo olvida nunca, ¿eh? Lástima que coja esas monas el infame. Porque eso sí, ¿eh? Está dominado por el vino. Uy, la rastra de tu madre ha cargado la mano en la pimienta porque sabe que es mi debilidad, ¿eh? Échame vino, anda, échame. Ya está. Con esto se cura. Ah. Y mira que se lo he dicho veces, Julián, que tú eres una persona decente, que eres un hombre de punto, no. Bebe, pero no escandalice. Y se lo digo porque lo quiero, como quiero a Pastora, a su hermanilla. Me vienen a mí con que si chulea o no chulea. Señor, hay que ponerse en las circunstancias. La chiquilla es una jaca de pura sangre, ¿eh? Es bonita, es bien andada, tiene mucho fuego, le gustan los hombres con matoa, ¿eh? Y le gusta conocer el mundo porque le pica la curiosidad. Y por eso vamos nosotros a murmurarla, hombre, ni que estuviéramos aquí entre monja y fraile. ¿Ha faltado en algo a la decencia? No, porque yo no se lo hubiera consentido. Bueno, ni yo. Ni tu madre, que ya sabe cómo las gasta. Y la paliza que te dio cuando te vio hacer aquello. Acuérdate. Oye, y te advierto que a mí me disgustó, ¿eh? Sí, porque yo también he tenido 20 años y sé que a los 20 años no están las cosas como a los 60. Me he tragado un casillo chorizo que me ha dejado la nuez
en carne viva. Con esto se cura, hija. Oh. Tu madre es inflexible en ese terreno. Y hace bien, Dios me libre en criticarla. Tu madre es una mujer que tiene su defecto como cada quisque. Porque falta, hasta la estatua la tiene. Pero tocante a educar a sus hijos, como ha educado a tu hermano y a ti, no hay cuatro en el mundo que puedan darle lecciones. ¿Qué es hinojo? Si no, aquí estás tú. Tú, más de cuatro señoritas de esas de pan pringao, quisiera yo ver la alternada contigo. Tú sabes saludar, tú sabes despedirte, tú sabes dar una explicación, aunque algunas veces yo no me entere de lo que explica, tú sabes ofrecer tu casa. En fin, tú te puedes poner donde se pone la primera. Así estamos, tu madre y yo, mirándonos los dos en este pimpollo que Dios nos ha dado. Ay, en fin. Si me trae más me como. Y es que hace un día, hasta calor tengo. ¿Cómo que ha comido usted por media docena? Ay, cuando pasan rábano. Oye, Jesucilla, ¿cómo eso de rabanera, rabanera, vendimos tú un rabanito? Ay, padre, cállese usted, por Dios, que va a cambiar tiempo. Ah, malamente lo hago, ¿no? Bueno, pues, un cigarrito ahora y que ruede el mundo hasta que se canse. Un día es un día. Padre, que lo llaman a usted. No me da la gana ahí. Mire usted que es un turista, padre. ¡Calquile una burra! Ay, tire usted el negocio por la ventana. Y hoy tiro yo lo que sé meterse. Un día es un día. Hombre, mira quién viene por allí. Andrés, Andresillo, ven para acá, hombre, ven para acá. Ven acá, Andresillo, ven acá. Acércate, que no hacemos daño. Toma. Bébete este vaso a mi salud. ¡Hala! ¡Bébetelo simple! Está bueno, ¿eh? Y no te llevas nada, ¿eh? ¿Eh? Podría estar la criatura. Eso es lo que tú tienes, que eres corta de vista y no has sabido fijarte. Y lo peor de la chiquilla es la cara, ¿eh? Porque en lo moral es un estornudo de su madre que debía de estar en la historia de España. ¡Ay, bendita sea mi suegra que la ha criado! ¿Pero habla usted en serio, señor Clemente? Pero, ¿a quién mejor que a ti le voy a dejar yo mi niña? A ti, que sé que eres un hombre de punto no, trabajador, capaz de buscar un duro donde lo haya. ¿Que ahora pues la tiene dinero? ¿Qué importa, hombre? Mira, y en el último caso, ahí está mi caballo, que aquí estoy yo, ¿eh? Para que no le falte a ustedes ni agua bendita. Es usted muy bueno, señor Clemente. ¿Ves tú? No te lo dije. No es que sea bueno. Es que tengo memoria y me acuerdo del pobre de tu padre. Y me acuerdo de que también estuve yo enamoradillo de tu madre, porque aquí para nosotros tres hizo, puso el mingo en su tiempo, ¿eh? Y uno no es de piedra. Y el bien que haga uno en esta vida, ya se lo pagarán en la otra, ¿eh? ¿Con qué? Echa para adelante, ¿eh? Que vamos ahora a publicar las amonestaciones por todo el barrio. ¿Pero qué le pasa a tu padre que está tan contento? Nah, ¿qué ha comido? Si yo lo que le pasaría a media España, pues ¿por qué creen ustedes que hay disgusto en el mundo? ¿Y por qué están llenas las casas de locos? Porque la mitad no come, ¿eh? ¿Qué me va a tomar con hambre? Venga, ¿con qué? Al coche, que vamos a pasearnos. Pero padre, ¿ha perdido usted la chaveta? Anda, niña, tú déjate llevar. ¿Ya? Pues vamos. A ver, señor. Está bien, señor Clemente. Venga ya. A ver. Señor, ole y ole. ¡Viva mi casta! Señor, es que Dios me ha dado una familia como para ponerla en un marco. Vamos ahora a chillar por todas las Rebeca, va contenta, ¿eh? Venga ya. Thank you.
Que se vuelve, que como me ponga en la ventana, no tarda 10 minutos en llegar, que no me ponga. Pues no se engaña mucho mi madre. Esta vez no es como las otras, no vuelve. Le planté yo 2 banderillas de fuego el último día, no vuelve. ¿Qué se ha pensado, que de estar yo aquí para los ratos en que se aburra? Vamos, se ha equivocado de calle, va perdido. Pero no, no vuelve, no vuelve. Pero ¿y si vuelve? No vuelve, no vuelve. Pero en fin, que vuelva o que no vuelva, ¿está bien que yo deje de asomarme a la ventana por eso? ¿Es que no estoy quizá en mi casa? Vamos, no voy a tomar yo el aire por causa de... Pues aquí me siento a repasar costuras y no hay más que duda. Si viene y se acerca y se atreve a decirme algo, no me morderé yo tampoco la lengua. ¡Uy! Eso con la flor. En ningún sitio está a gusto. ¿Sabré dónde ponerla? Los hombres no sé qué se han pensado que somos las mujeres. Y conmigo se llevan chasco. Ese y todos los de su casta. Uy, allí está ya. Allí está. Bueno, gracias. ¿Y qué tenemos con que está allí? No lo mire. No es un hombre. Es una farola que han puesto en mitad de la calle. Es un perro que pasa. No lo miré, gracias, no lo miré. Pero ¿para qué tiene el rabillo del ojo? Pasa de cerca por la acera de enfrente. Y no se determina a acercarse. Pero está esperando a que tú lo mires. No lo mire, gracias, no lo mire. A la feria, niño. A comprar un siempre tieso para entretenerte. ¿Quién será ahora? Será doña Mercedes, que viene a acompañar a mi madre. ¡Ay, Anacleto! San Antonio bendito. ¿Aquí viene aquí a hacer ese malaje de hombre? Pues no le abro. No hay nadie en casa. No le abro. Ya se cansará. Es que una no puede salir de paseo. No le abro. ¿Y si la portera le ha dicho que mi madre está mala y que yo estoy aquí? Se lo ha dicho. ¡Ay, qué torta de hombre! Busca con un candí la ocasión en que más estorba y entonces aparece. ¿Será sombrón? ¿Será cenizo? ¿Tendrá malaje el arma mía? ¡Ay, qué guasa viva! Ni por casualidad un golpe. Algunas veces lo da. Es más triste que un bisoñé con cana. Hola, Gracia. Muy buenas tardes tenga usted. Buenas tardes. ¿No me sentía usted llamada? No, estaba por allí dentro. Ah, con su mamá, de fijo. ¿Qué me ha dicho Antonia la portera? ¿Que la tiene usted mala? Sí, pero vamos, no es cosa de cuidado. Ah. Ahora, que el médico le ha recomendado que no se levante. ¿Que no se levante? ¿Y qué ha sido ello, Gracia?
No, un empacho. ¿Ah? Lo de los chiquillos y los viejos. No me diga usted. ¿Lo de los chiquillos y los viejos? Anoche se lió a comer ciruelas pasas que le había regalado el guasón del vecino de arriba. Y le sentaron como un tiro, naturalmente. ¿No se le ocurre al mengue regalarle ciruelas pasas a una señora con su edad y enferma de estómago? ¿Qué es eso? ¿Qué cara es esa? ¿Qué trae usted ahí? Traía un regalito para su mamá de usted. Ciruelas pasas. ¡San Antonio bendito! ¿Usted tenía que ser? Yo y nada más que yo. Y mire usted que esta noche no he podido dormir pensando en el regalo. ¿Qué le regalaré? ¿Qué le regalaré? Y mire usted que tino. ¿Dice usted que es un guasón el vecino de arriba? Guasón y malaje yo desde que nací. ¡Oh! Bueno, hombre, no vaya usted a tirarla. Más mal hubiera sido que a mi madre le hubiera dado alcohólico con las de usted. Pues sí que es un consuelo. Pero vamos a mi oportunidad. Aquí le dejo usted el cucurucho. Usted hace con él lo que quiera. Por lo pronto esconderlo. Le ha recomendado al médico a mi madre que en 3 meses no vea una ciruela pasa. Y había de venir yo con ella a principiar trimestre. Le digo a usted que... ¿No nos sentamos, Gracia? ¿Está usted cansado? ¿Cansado yo? ¡Qué disparate! Yo no me canso nunca de mirar un salero con sal y con pimienta. Eso se lo dice usted a otro que no sea yo y usted se ríe del golpe. Quizá. Siéntese usted si gusta. Gusta usted más que yo. Otro golpe como si empezara a llover, que siempre entristece. Vamos a ver si sentado tengo mejor mano. ¿Está usted de mal humor, Grasita? Pues... ¿La indisposición de su mamá? No, cosas de una. ¿Cosas de una o de dos? De una. Bueno, cambiémonos de conversación. ¿La ha ido usted a la feria? No, la feria de Sevilla no me gusta, no. Y menos sabiendo que usted se ha quedado en casa. Y... ¿Cambiamos de conversación? ¿Tampoco da la yema esta vez? Pues tú sí que has tenido ángel, ¿eh? Porque como estábamos los dos tan callados. Bueno, está. Paciencia. ¿Ha visto usted qué tiempo? Septiembre, que se va un poquillo alterado. Sí está, los nervios de la gente. Verdad. Ay, gracias. ¿Qué haría hoy? ¿Qué haría yo? Para distraerla a usted. ¡Hombre! Le voy a contar a usted un golpe que me contaron a mí ayer tarde. Que como no es mío, se va usted a reír. Esta noche me ha despertado a mí la risa 2 o 3 veces. Acordándome de él. ¿Y entonces discurrió usted lo de la ciruela? Deja usted ya la ciruela, que me ha hecho a mí más daño que a nadie. Y atiende usted el golpe, ¿eh? Que es de los castizos. Yo sé que a usted le hace gracia las cosas de gracia de su tierra. Me hace gracia, no lo confieso. Ay, gracia. Algo daría yo por tener un almacén de esa gracia que a usted le hace gracia. Y escuche usted el golpe. Dice, iba la otra noche para su casa un borracho perdido, dando traspié y hablando solo. Y pensando en la soba que le iba a pegar a su mujer en cuantito que lo tuviera a mano. En cuanto que en esto... ¡Pum! Un moscón que le pega un topetazo en la frente. Se para el borracho. Ve al moscón a la luz del farol. Y va y le dice... ¡Pero hombre! Si lo ves, ¿para qué sale de noche?
¿No le ha hecho usted gracia? La primera vez que me lo contaron, mucha. Ah, ¿lo sabía usted ya? Me lo han contado 27 veces. Y yo he sido el 28. Pero la primera vez sí que se reía usted. Sí que me reí, sí que me reí. ¿Quién se lo ha contado a usted? Un amigo. Ah, un amigo. Sí, ya comprendo. Un amigo. Y ese amigo de usted está sembrado, como usted dice. ¡Sembrado! Entra aquí, le pisa el rabo al gato. ¡Qué salero de hombre! ¡Qué gracia tiene lo que no se le ocurre a este hombre! ¡Sembrado! En fin, ¿qué le vamos a hacer? ¿Pero usted qué sabe de quién se trata? No lo voy a saber si es mi sombra, si es la piedra en que siempre tropiezo, si es el que aquí me quita las ilusiones. Joselito Guerrero. Joselito Guerrero. ¡Ay! La gracia que tiene Joselito Guerrero. ¿Y no la tiene? Y la tiene, no se lo discuto. Al contrario que yo, él está sembrado y yo soy un malaje. Él es de Sevilla y yo soy de pueblo. Todo lo que usted quiera, todo lo que usted quiera, pero hay veces que se lo llevan a uno los demonios. Por la injusticia, Casita, por la injusticia. Mire usted, el domingo me pasó a mí esto. Celebraba sesión nuestra cofradía. Estábamos en junta. El asunto era serio. Había que discutir si se compraban o no se compraban unos candelabros de plata. Fíjese usted, un asunto muy serio. Toma la palabra un hermano para dar su opinión seriamente. Y apenas llevaba 2 minutos hablando, Joselito Guerrero saca una cornetita del bolsillo que había comprado en la feria y se pone a tocarla. Mire usted, se pone... Mire usted, no vea usted lo que allí se armó. ¡Oh, qué gracia de hombre! Lo que no se le ocurre a este hombre. ¡Oy, oy, 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 oy! Había hombres que lloraban de risa. Siguió la sesión y de cuando en cuando Joselito hizo la misma faena. ¡Suelta la cornetita! Con que en esto yo, sin que él se diera cuenta, le saco la cornetita del bolsillo para tocarla yo también. Sigue la sesión. Toma la palabra el hermano mayor. Y a poco de comenzar su discurso y creyendo que me iban a sacar el hombro, por lo menos, me pongo a tocar la cornetita. Pues no ve usted lo que allí se armó. Se me vino encima toda la junta. Hombre, bueno está lo bueno, bueno está lo bueno. Que las cosas tienen gracia cuando la tienen. Que estamos en una sacristía. No estamos en ningún aguaducho. Así todos ellos, así todos ellos. Porque mire usted lo que yo digo, gracias. Tiene gracia tocar la cornetita. Conforme, vamos a reírnos todos. No tiene gracia, pues vamos a quedarnos serios. Pero que tenga gracia... O deje de tenerlas, según el que las sople. Vamos, hombre, es que esto es... ¿Se va usted ya, Anacleto? No, gracias, es que me sulfuran a mí estas cosas. Pues necesita usted acostumbrarse. La gracia la da Dios a quien quiere y no se vende en ninguna tienda. Se nace con ella o no se nace. Usted puede no tener salud y llega a tener mucha. Usted puede no tener dinero y llega a millonario. Pero si no tiene usted ángel, soso se muere usted. Pues me muero soso. Y con el ángel para hacer las cosas en la vida ocurre lo mismo. No se encuentra escarbando en ningún sitio. No vale ser feo, ni bonito, ni moreno, ni rubio, ni narigón, ni chato. Nadie sabe en lo que consiste. Una mujer visca puede tener ángel metiendo el ojo detrás de la nariz. El ángel es una cosa particular. ¿Qué sé yo qué? Es gracia, es simpatía y es oportunidad muchas veces. Usted en una reunión tose por chufla a tiempo y tiene usted ángel. Tose usted fuera de tiempo y tiene usted el moquillo. ¿Se va usted enterando? Me parece a mí que sí. Ay, eso no se imita ni se hurta. ¿Ni se pega? Tampoco se pega, tampoco. Ay, porque si se pegara. ¿El qué? Ya sabría yo dónde arrimarme para dejar tamañito a su novio de usted. ¿Qué novio? Si yo no tengo novio. ¿Que no? Pues Joselito Guerrero. Eso concluyó.
era gracia. Se concluyó. ¿Qué es eso que le ha dado usted? Un repeluco que me ha entrado. Que mire usted, se me han puesto los pelos de punta. ¿Tanta impresión le ha causado usted la noticia? Uy, tanta impresión me ha hecho. Estaba usted muy mal empleada, Grasita. Yo la quiero a usted bien, ¿eh? Usted podrá darme toda la semana calabaza si usted quiere, pero yo la quiero a usted bien. ¿Y eso cuándo ha sido? ¿Cuándo ha sido eso? Pues no hace ni 5 días. ¿Le parece a usted? Ay, cuando digo yo que no tiene vergüenza. No hace 5 días y ya se ha echado otra novia. ¿Otra novia? Digo. ¿Quién se la ha dicho a usted? Nadie. Yo que lo he visto la otra tarde en casa de Juan Antonio Oliva. Como usted me ha dicho que ha terminado con él, pues no me importa venir con el soplo. Vamos, pelearse con usted y no guardarle siquiera 15 días de luto riguroso. Vamos. ¿Y quién es ella? Oh, no me gusta creerlo porque vaya si ha cambiado de tipo. ¿Pero quién es ella? Oh, si te va usted a tomar un disgusto. ¿Quién, yo? ¡Uy, qué locura! Y a mí ya que me importa ese hombre. ¿Quién es? ¿Quién es ella? Ay, dígamelo usted por su salud, ¿quién es? ¿Usted conoce a Manuela Domínguez, la del fotógrafo? Sí. Por su hija. ¿La chata? ¿La chata? ¿La prima de Remedio? La misma. La cuñada de Bebito Martín. ¡Esa! ¡Ave María purísima! Digo, esa niña que anda de esta forma. Mire usted, gracias, mire usted. Así. Como que le dicen las 10:15. ¡Qué salero tiene! Y es verdad que anda así. Así, hijo. Las 10:15. Sí. Está muy bien puesto ese nombre, de veras. Claro, claro. Las 10:15. Sí, sí. ¿Quién se la ha puesto, usted? Yo. ¿Usted? Yo. Me lo dijo un amigo y yo se lo puse. Las 10:15. ¡Ay, qué gracia tiene! Las 10:15. Hasta usted sembrado, Anacleto. Hombre, gracias a Dios. ¿Pero qué le gusta ese hombre de esa mujer? Uy, vaya hasta averiguarlo. La nariz no será, porque no la tiene. Los ojos tampoco se le ven. La boca se le ve demasiado. Es un cocodrilo. ¡Oh, un cocodrilo! Pues no ha visto usted nunca más dientes. Pues no da miedo acercarse a ella a la hora de comer. Y la cabeza un estropajo. Oh. Y las manos 2 tortas. ¿Sí? Y el cuerpo así, el cuerpo un tole. Un tole. Vaya. No vale la pena tener tanta gracia para engancharse, mis antes dije. Ahora, que lo que me ha matado, Anacleto, ha sido el golpe de los andares. Así, mire usted, así. ¡La di cuenta! Se lo voy a referir a mi madre para que también se ría ella. Lo que tiene gracia en todas partes. Sí, verdad. Y esto ha tenido muchísima gracia. ¡La 10:15! Nada, que yo ya estoy sembrado. Que ya me sembraron a mí también. Que no hay quien me lo quite. Pues no sabía yo que le iba a hacer a esta niña tanta gracia eso. Y es que mi padre dice bien, ¿eh? Niño, ¿tú quieres tener gracia? Pues habla malamente de la gente. Y aquí lo he comprobado. Aquí lo he comprobado. Voy a poner como un guiñapo a todas sus relaciones. Anacleto. Dígame usted gracia. Mi madre está dormida. Se lo contaré después cuando se despierte. Ah, va a tirarse de risa. Bueno, pues ahora con su permiso, sí, le voy a preparar una tacita de caldo. Sí, gracias. Yo ya me marcho. No quiero incomodarla más, ¿eh? Yo ya me marcho ya. Anacleto. Dígame usted, gracias. Usted es un hombre serio, ¿verdad? Uy, demasiado serio. ¿Lo de Joselito Guerrero? El evangelio de la misa. Olvida usted ese hombre. No, sí, ya está olvidado. Y déjame usted ir, que si se casa con la chata, ya ha echado su suerte. Porque hay que ver la familia que tiene, ¿eh? Mire usted, el Tito es un borracho. La madre, una puerca.
El cuñado un gorrón. El hermano un gorrico. La abuela una bruja. La prima una pintonga. Bueno, Anacleto, esa ya tiene malaje. ¿Tiene malaje? Claro. Vaya por Dios. Pues no siempre sirve la receta. Ay, se lo diré a mi padre. Esto es el del ángel. Es un mareo, ¿eh? Pero convéncese usted, gracias. Sí. A usted y a todas las mujeres de mérito como usted, le conviene más que un pillastre con sombra y que no lo quiera, un malaje honrado y con mucho cariño. Porque... ¿Ya está ya de la cornetita guasona? No sé, no lo he escuchado. ¿Me deja usted que salga y le quite el tipo de un guantazo? Usted se va a su casa ahora mismo sin buscar pendencia. Bueno, pues haré lo que usted me mande, grasita. Buenas tardes, ¿eh? Que haya alivio. ¡Ah! Y a ese de la cornetita guasona, ¡regálele usted la ciruela pasa! ¡Ay, qué malaje tengo! ¡Y qué malaje soy! ¡Ay! Inútil. No acudiré aunque un berrenchín me cueste. Señor, mándame un querer. Ni tan soso como ese, ni tan pillo como aquel. Milagrosa, Virgen mía milagrosa, la de las manos de plata, toma dos velas de cera, que te manda una beata, que quiere que yo la quiera. Vaya, ni aquí ni en el patio corre una mijita de brisa. Y esto con la cera pegada todavía. Madre mía. Tito. Sobrina, ¿qué hay? Un hombre que está ahí preguntando por el señor cura. Pero tú no sabes que el señor cura no está en casa. Es que dice que le da lo mismo al sacristán. Vaya. ¿Qué pinta tiene? Pinta de desahogado. Entonces mejor que me vea a mí, porque al señor cura lo iba a engañar. ¿Dónde está? ¡Hombre! Como si lo estuviera viendo.
Claro, pero eres tú. Yo, el cómico más grande del mundo. Pero si llevo 4 días en el pueblo. Sí, sí, te estuve anoche viendo en el teatro. ¿Ah, sí? Sí, yo como haya función en el pueblo no me la pierdo nunca. ¿Es quizá este señor que hacía de rey? Sí, cabal. Me había querido, mi parecer. Ya ves tú, cabalito, hija. Pues ya ves, un rey en campero del camino. Un rey que entra en tu casa, que te pide permiso, que te habla como una persona corriente y hasta te coge la carita. ¡Qué hombre! Tú, rey de la frescura. Es tu sobrinilla, ¿verdad? Sí, mi sobrinilla. Que por cierto, me dijo antes que tenías cara de desahogado. Oh, sí, las mujeres penetran mucho, sí. Y es un cala, chavalilla, ¿eh? Mira, la pimienta es chica y pica. Ay. Y sazona los guisados. Tú eres chiquita y me tienes el cuerpo desazonado. ¡Ay, qué hombre! Quita ya la niña. No tiene grande más que los ojos. De las que a mí me manda el médico, los ojos grandes y todo lo demás chiquitito. ¿Me va usted a poner colorada? Eso sí, los ojos son dos solideos. Oye, me parece a mí que este piropo es a propósito en casa de un cura, digo yo, vamos. Pero qué sinvergüenza eres. Ah, sí, hijo, no lo puedo remediar desde que vine al mundo. La pobre de mi madre, que ya tenía 7 hijos en este mundo, lo dijo en un suspiro al darme a luz. Dijo, ahí va. Otro sinvergüenza, porque a la pobrecita le preocupaba mucho que todos salíamos a mi padre, mira que... Bueno, Jimmy, hijo, ¿qué trae a este sinvergüenza por aquí? Pues mira, lo primero darle un abrazo a mi gran amigo Calero. Eso. Y ya que se tercia, otro abrazo aquí a la sobrinilla tan juncada que tiene. ¡Qué hombre! ¿No es ella la sobrinilla, hombre? No, puedo ser su padre, hombre, no te preocupes. Bueno, dime, ¿qué es lo que quieres? Pues mira, lo más fácil, que me prestéis, si es posible, una sotana vieja para un cura que hago esta noche en el teatro. Verás qué cura te hago. Y tú lo quieras hacer con la chaqueta porque estropeas todas las situaciones. Tiene que llover todavía mucho en España para que no impresione una sotana. ¿Tú me entiendes? ¿Una sotana vieja? Sí, señor. Pues mira, llega con suerte. ¿Cómo no? Si encuentro un amigo. Manica, llégate por la sotana mía, esa que tú estás remendando. Sí, señor. ¿Le quito las manchas? ¿Las manchas? No te va a dar tiempo, pero si las quieres para esta noche, anda. Pues ya mismo va a estar aquí, ¿eh? Gracias, hija. Dios te lo pague, hijo. Dios te lo pague. ¿No sabes tú el favor tan grande que me habéis hecho? Es que te admiro mucho y te aprecio más. Eres el don Antonio Vico de estos tiempos. Ya ves tú lo que son las cosas. Tengo que andar rodando por esos mundos. Porque en Madrid no me tragan. Ah, ¿no gusta tú en Madrid, muchacho? Bueno, yo no sé si gusto o no gusto, la verdad. ¿Y por qué no lo sabes? Hombre, porque como cuando he trabajado allí no ha ido nadie a verme, ¿verdad? Mientras no me vean. Además, que ¿sabes lo que pasa? Que el erotismo ha estragado mucho al público. Eso está pasando en todos lados. Y entonces... Aquí lo tiene usted. Hombre, caramba. Dios te lo pague, hija. Oye, que me habéis hecho un hombre. Calero, ¿me puedo ir a ensayar un ratito con la sotana? ¿Va ahora al teatro? Sí. Pues mira, atravesando por aquí, por la sacristía, sí. Al fondo hay una puerta y sales enfrente. Muchas gracias. Dios te lo pague, hijo. Muchísimas gracias. Ah, mira, que te mandaré entradas para la noche, ¿eh? Hombre. Oye, consérvate bien, Clavellina. ¡Ay, qué hombre! Deja ya la muchacha, hombre. Sí puedo ser su abuelo. Anda. Qué tontería, vamos, asegúrate. Uy, cómo está la niña, madre. Vaya si es desahogado el cómico. ¿Cómo no me engañó a mí la pinta? Como que es el número uno de su clase. Ahora, que es un artista, pero bastante bueno. Se bebe los dramas como si fueran cañas de manzanilla. Cogen este mismo sitio dentro de 2 horas, ¿eh? Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿El señor cura? ¿El padre Martín? El padre Martín, sí, señor. En este momento no está en casa, señora. Ay, tardará mucho. Es que vengo de fuera por verle. Necesito verle. Y además, le traigo una limosna. ¿Una limosna? Sí, señor. Importante. ¿Importante? Siéntese aquí, señora. Siéntese aquí. Muchas gracias. Hoy me han dicho que es un padre tan bueno. ¿Quién? ¿El padre Martín? De lo que no se amasa. No se dice en un año lo bueno que es. Juanica, llégate tú a la botica a avisarle, a ver si está allí. Yo mientras en un sarto me llegaré a casa del notario. En alguno de los sitios tiene que estar. Son 5 minutos, señora.
Sí, señor, sí. ¿Usted es el sacristán? Sí, señora, el sacristán soy. Para servirle. 5 minutos. Sí. ¿Pero qué hace aquí, eso tonta? ¡Llégate ya a la botica! ¡Sí, correndito voy! Valiente mujer. Anda, que si la ver cómico. ¡Corre, chiquilla! ¡Ya avísale! Ay. Yo me la voy a probar aquí. No sea que luego tenga que volver. Iba a ser peor el remedio que la enfermedad. Bien. Vamos a ver cómo me sienta esto. Desde luego, vieja de la sotana. Ay, Dios mío, con el calor que hace en este pueblo. Yo no he visto un pueblo donde haga más calor. Y luego después, en un corralón, donde por la noche tampoco refresca. Sí, desde luego, la vida esta de... Oh, esto es tremendo. Qué incómodo es una sotana. Y luego, como tiene tantísimos botones, porque esto tiene más botones que el Hotel Pala. Ay, madre mía. ¿Cómo era eso que yo decía en el segundo acto? Vamos a ver. ¿Eh? Eminencia, en 1848 murió en Roma el cardenal Mazofante, hombre que dominaba 58 lenguas y sus respectivos dialectos. Hechos notables y bellos, los del cardenal sin mengua. ¿Cómo pegaría los sellos contando con tantas lenguas? En fin, lo que es preciso que vaya al público esta noche, porque como pase lo de ayer, ¿qué van a comer esta pobre gente pasado mañana? ¡Ay, Dios mío! Bueno, al fin y al cabo, alia jacta es, la suerte está echada, que dijo César, aunque yo creo que lo que dijo de verdad es, malas puñaladas le peguen a las galias. En fin. Veremos si este padre Martín me saca de mis cavilaciones y de mis dudas. Porque es que mi confesor me trae frita la sangre. Ay, ¿cómo es la letra de esa copla? Ah, sí. Me confieso con un cura que en lugar de confesor que aconseja una criatura, más parece inquisidor que se goza en la tortura del infeliz pecador. ¡Qué tiesura! ¡Qué rigor! Para él es pecado todo en este mundo. Lo que se dice y lo que no se dice, lo que se hace y lo que se deja de hacer, lo que se piensa y hasta lo que no se piensa. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué padre! ¡Es un sin abismo! Se peca si al novio se llama, se peca si muerde un clavel, se peca comiendo en la cama y se peca soñando con él. Y peca quien bebe una copa, y peca quien guarda una flor, y peca quien se muda de ropa, sobre todo de ropa interior. ¡Ay! Dios quiera que este padre Martín tenga la manga un poquito más ancha. Bueno, a mí no me falta más que un roquete y ya... ¡Padre! ¡Hija! ¡Uy, por Dios, qué susto me ha dado usted, criatura! ¿Pero qué hace usted aquí sola? ¿Y el sacristán? El sacristán ha ido en busca suya, padre. Yo vengo de lejos para verlo a usted. ¿A mí? Sí. Pero usted me conoce a mí. ¡Ay, de fama! ¿De fama? Pero ¿quién no habrá oído hablar en toda Andalucía del padre Martín? Del hombre santo, del hombre bueno, del hombre a quien una mujer puede confiarse segura de su buen consejo. ¿No es verdad, padre mío? Sí, 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 hija, ya lo creo. Sí. A mí me precisa que usted me oiga y me ilumine. ¿Más todavía, hija de mi alma? ¿Cómo más? Si vivo en tinieblas. Además, yo también quiero que usted me acepte una limosna que traigo para los pobres de este pueblo. Porque me figuro que en este pueblo también habrá muchos necesitados. Muchísimos, muchísimos. No te puedes imaginar. Y desde hace 4 días todavía hay más. Ay, pues entonces usted repartirá mi limosna a su gusto. Sí, sí, no te preocupes que será a mi gusto desde luego. Sí, hija mía, sí. Padre, dime, tenemos que hablar un ratito largo, ¿eh? ¿Largo y tendido? Bueno, muy largo. Bueno, si no le molesta, ¿eh? No, no, no. A mí, siempre que no venga el sacristán... ¿Cómo? Mirad, es que él es un hombre delante del que no se pueden hablar ciertas cosas, porque es un hombre capaz de meter las narices hasta en el cepillo de las ánimas. Ah. Sí, sí. De manera que vamos a ver si despachamos prontito, ¿eh? Sí, padre, sí. Vale, siéntate, corazón. ¡Uf! ¡Ay, ay! ¿Qué te pasa a ti, Lucero? Ay, uy. Pero qué cariñoso. Ay, si todos los curas fueran como usted. Estaba listo el Papa. Padre. Sí. Hija. Yo vivo mártir. ¿Tu hija mía? ¿Por qué? Porque tengo un confesor muy tirano. Ay, su ausencia me perdone. Vaya por Dios. Es curita de manga estrecha.
Estrechísima, con exageración. Ya. Y dime, ¿es joven o viejo? Maduro. Maduro. Así como yo. Poco más o menos. Sí. Oye, pero ¿qué ha de parecérsele a usted? ¿Te gusto yo más? Por algo he venido en busca suya. Mucho dice su fama, ¿eh? Pero es poco para lo que usted vale. Bueno. Tiene usted una bondad en la mirada, en la sonrisa, en la voz. Bueno, dejémonos de cumplidos y vamos a lo que interesa, hija mía. Tú me dirás qué es lo que quieres. Al entrar me dijiste que traías una limosna. Ay, sí, padre, sí. Luego hablaremos de ello. Pero sí. Es que si viene el sacristán... ¿Qué? Vamos, que el sacristán, verás, tiene sus pobres. Y yo tengo los míos. Ah. Todos son pobres, eso sí. Todos son hijos de Dios. Todos tienen hambre. Pero yo sé muy bien el hambre que tienen los de mi parroquia. Ay, comprendido, padre, sí, comprendido. Hija, sí. Usted quiere repartir la limosna con toda libertad. Hombre. Y a mí me parece muy bien. Si no hay inconveniente. A lo que va, que ninguno, por si Dios, nada, nada. Alguna cosa que nada. Impida la... Tome. ¿Qué? Ahí van 100.000 pesetas. Patiza. Cuatro llenos. ¿Qué? Cuatro familias, cuatro desdichados llenos de agradecimiento. Ya tardo en llevarles este consuelo, perdóneme. Padre, pero es que usted tiene que oírme porque yo quiero tranquilizar mi conciencia. Bueno, pues anda, hija, sí, date prisita. ¿Qué ocurre? Anda. Mire usted, yo cometo muchos pecados, sí. Según mi confesor. Sí. Y usted me va a sacar de duda, ¿verdad, padre? Sí, hija, sí, ya lo creo, sí, ya lo creo. Bueno, pues verá. ¿Es pecado bañarse dos veces al día? ¿Bañarse? Pues no, hija, si tienes tiempo y no te han cortado el agua... Vamos, digo yo que bañarse o no bañarse no es pecado, podrá ser, eso sí, otra cosa, pero pecado no... Bueno, ¿y echarle un botecito de colonia al agua? ¿Es malo? ¿Pero por qué va a ser malo, hija mía? Yo no lo veo. ¿Usted qué le echa al agua? Pues yo le echo una copita de aguardiente seco. ¡Qué buena sombra! Sí. Bueno, pues mire usted. A mi confesor, hablarle de perfume es matarlo. Pero, enseguida le dice a usted que va a condenarse. Pero hija de mi vida, qué intransigencia tan enorme. Pues no hizo Dios las flores y las hierbas del campo, de donde precisamente se sacan los perfumes. A mí, la verdad, padre, me gusta oler bien. Y hueles a gloria. Huele a mi mano. Hueles a gloria, criatura. Anda, perfúmate, hija, perfúmate... Que los perfumistas también son hijos de Dios. Dime, ¿qué más quiere prohibirte ese tirano? Ay, me lo prohíbe todo. Pero bueno, vamos a ver, hija. ¿Todo? Bueno, casi todo. Vaya, menos mal, si te deja una ventanita abierta a la esperanza. mire, a mí me gusta la buena mesa, ¿eh? Claro. Bueno, pues como me ve a comer con apetito, con deleite, me riñe, me habla de la gula. Dice que hay que llegar a la noche con hambre. ¿Que hay que llegar a la noche con hambre? ¿Eso dice? Sí. ¿Habrá sido cómico? Usted no cree eso, ¿verdad? ¿Yo cómo voy a creer eso, hija mía? No hay que pasar hambre nunca. Todas las desgracias del mundo no las trae más que el hambre. Y si no, ahí tienes al tercer mundo. Y los cómicos del primero. Mira, la mayoría de los locos que tú veas por ahí, los pobres lo son por no comer. Y si me aprietas, hasta por no beber. Bueno, esa es otra. Mi confesor dice que peco si paladeo siquiera una copita de manzanilla. Valiente primo. Bueno, perdóname la salida. Yo no tengo más que escucharte, sino que con el corazón en la mano te digo que cambies de confesor. Que no hay derecho a molestar con esos tiquismiquis a una mujer... Tan guapísima, digo, y tan cristiana como tú. Vamos, una mujer que a mí me da 100.000 pesetas para que yo la administre así a mi antojo. Bueno, padre, pero es que aún hay más. Pero, hija de mi vida, es que no vayamos a pringarla. Siéntese, por favor, siéntese. Date prisa, anda. Es que aún queda lo peor. Anda, hija, dime. Verá, padre. Uy. Yo soy viuda. ¿Viuda? Sí. Sí, se comprende. ¿Cómo? Vamos, que eso... Bueno, pues hace un tiempo he conocido a un hombre que... Bueno, pero vamos, que vamos en serio, ¿eh? Sí, somos sí. Novios y... Bueno, ya. Pues mi confesor se empeña en que riña con ese hombre tan guapo. ¿Pero por qué, hija de mi vida?
porque dice que se cuida demasiado de su persona. ¡Ay, ay! Ese confesor tuyo hace un rato que me está a mí oliendo a algarrobas. Ay, no lo sé, porque como yo siempre llevo encima tanto perfume, ni me entero. Claro, claro, claro. Bueno, pero tú contéstame una cosa. ¿Tú quieres a ese hombre? ¡Ay, con locura! ¿Ese hombre te quiere a ti? ¡Con delirio! ¿Sí? ¿Tú crees que serás dichosa a su lado? Solo a su lado. Para mí no hay en el mundo más que ese hombre. Pues ¿sabes lo que te digo? Que lo quieras hasta partirte el pecho. Ay, pero no me condenaré. ¿Pero cómo te vas a condenar, criatura? Por obedecer a Jesucristo. Que él fue el que lo dijo, no lo invento yo. ¿Qué fue lo que dijo? Que no me acuerdo. No. Ah, sí, dijo eso de creced, etcétera, etcétera. Pues hija de mi vida, tú ya has crecido bastante. Ahora, etcétera, etcétera. ¡Ay, padre! ¡Qué gusto sí me da de oírlo! Bueno, tiene usted la manga muy ancha, ¿eh? No, hija, la mía no es una manga, es la vela de un barco. Padre. Hija. Juanica, ¿has visto al padre? Sí, está en la botica. ¿Y se lo ha dicho? Sí, me ha dicho que viene para acá enseguida. ¿Pero le ha dicho lo de la limosna? Ay, sí, me he atrevido, porque como estaba en la botica, por si le da algo... Pero Dios mío, ¿pero por qué no se da prisa? Sí, pues me ha dicho que viene enseguida. Pero es que la señora a lo mejor se marcha y se lleva la limosna. Dios mío, Dios mío, pasa. Hija. Vaya. Date prisa, no se vaya a marchar. Tito, ¿quién hay ahí adentro? No sé, yo la dejé sola. Date prisa, ¿no? Que venga el padre. Ahí viene el padre ya. ¿Qué? ¿Qué? Ahí viene ya el padre Martín. ¿Cómo? Señora, ya viene el padre. ¿Qué padre? El padre Martín, que ya viene. Pero, oye, ¿qué haces tú aquí otra vez desahogado? ¿Desahogado? Pero el padre Martín no es este. Señora, pero ¿has sido capaz de suplantarlo sin vergüenza? Señora, yo no soy el padre Martín. Yo no soy más que un pobre cómico que esta noche hace un cura en el teatro. Y se estaba ensayando un ratito. Tome usted, señora, su dinero. No, hombre, no. Quédese usted con él. Qué buena falta le hace y hasta lo merece por la gracia que ha tenido. Ay, Dios se lo pague a usted, señora, Dios se lo pague. Pero qué fresco y qué granuja eres. Ay, con lo contenta que yo me iba con las cosas que este hombre me había dicho. El padre Martín no tendrá la manga tan ancha como usted. Ni tan estrecha como el otro. Es más bueno. Sí. Sí, tan bueno, ¿eh? Que a pesar de este engaño que ha hecho a costa suya, será capaz hasta de perdonarte. Bueno, al fin y al cabo yo he estado en mi papel. Le he hecho pasar por un cura verdadero a un cura falso. Eso es verdad. Y a mí me ha hecho pasar un rato muy agradable. Ay, el corazón se me ensancha esperando al verdadero. Yo vengo limpia y sin mancha, pero francamente quiero que tenga la manga ancha. Encantada de conocerle. Señora, señora, esperaremos aquí dentro de la sacristía al padre Martín. Bueno, usted bueno. Perdone, señora, usted perdone. Juanita, me llevaré la sotana, pero ya hablaré yo contigo. Granuja, calero, calero. Ya hablaré contigo. Ven acá. Calero. ¿A media? Qué sinvergüenza eres. ¿A media? Bueno, ya está todo. Pero bueno, calero.